Seguimos colocándole nuestra lupa a este sector del barrio Alameda aquí en la ciudad de Cali. Podemos ver la dificultad con la que pasan los carros por la vía, que se encuentra en muy mal estado. Quisimos también hablar con la comunidad que diariamente transita por este sector y esto fue lo que nos comentaron. Don Abelardo, ¿usted qué opina del estado en el que se encuentra esta vía? No, es que esto lleva años. Estos corruptos pusieron alcantarillado, lo más difícil, ¿sí? Y no arreglaron la vía. Y malo en catastro, no le puede figura como si usted arreglada totalmente y regresivamente robaron la plata. ¿Usted qué le pide como comunidad a la administración entonces? Que pongan carta en el asunto y repare esta vía que lleva tiempo de tiempos, mal estado, y hay una EPS que pues aquí pasa mucha gente enferma. Uno como tal ya tiene canales de espacio y dice, ay señor, esquíveme los huecos. Esquiva un hueco y coge dos huecos, porque es imposible esquivar los huecos acá. Don Frank, ¿usted cada cuánto pasa por esta vía y pues cómo le parece el mal estado en el que se encuentra esta carretera? Cada rato paso por aquí y esto hace más de 7 años que está así. Y me imagino que usted ve constantemente muchos accidentes, usted en su moto, ¿cómo es eso? La moto se me ha partido ya 3 veces y los carros se estrellan cada rato por aquí entre sí, por el mal estado de la vía. Lo más terrible, es horrible, no sé por qué en este sector de estrato 4 o 3 y se mantenga esta vía así. Muchísimas gracias, Frank. Pues estas son las voces de la comunidad frente al mal estado en el que se encuentra esta vía aquí en el barrio Alameda de la ciudad de Cali. Continuamos en La Lupa para verte mejor, hoy colocándole nuestra lupa a este sector del barrio Alameda aquí en la ciudad de Cali, donde la comunidad nos ha pedido que coloquemos nuestra lupa por el mal estado en el que se encuentra la vía, una vía principal que conduce a una entidad de salud. Vamos a comunicarnos con el ingeniero Miguel Meléndez, secretario de Infraestructura Vial de la ciudad de Cali, para saber qué nos responde frente al estado de esta vía. Aló, buenos días. Secretario, ¿cómo está? Le habla Catalina Librero del programa La Lupa de Telepacífico. ¿Cómo está? Muy bien. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, secretario, muchas gracias. Quería hacerle una consulta frente a una denuncia que tiene la comunidad acá en el barrio Alameda, exactamente en la IPS de Confandi. Quería saber si usted tiene conocimiento al respecto. Esa vía está inventariada entre las vías a reparar, pero pues en este momento no está en la prioridad que nos diga que es la que vamos a reparar, de tal manera que en este momento no está en plan inmediato de reparación. Y secretario, ¿hay alguna fecha programación para esta vía? O no. No. Por ahora no. Lo que pasa en la realidad es que hay algunas vías, ¿cierto?, que pues no tienen un tráfico tan alto, ¿cierto?, que pues se priorice esa vía sobre algunas otras, que son algunas vías de entradas a los barrios donde hay mucha circulación de vehículos, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Entonces, precisamente ese es el plan de priorización que tenemos. Ojalá nosotros pudiésemos reparar absolutamente todas las vías de la ciudad, pero tenemos que hacerlo en la medida de los recursos que tenemos e irlas priorizando. Infortunadamente, la noticia que nos da el ingeniero Miguel Meléndez, secretario de Infraestructura Vial de la ciudad de Cali, no es muy alentadora para la comunidad del barrio Alameda, porque si bien es una vía que sí se piensa intervenir, pues no será en los próximos 3 meses.